Experience the ultimate poker thrill at the world's largest gaming arena, bwin Sports Poker Casino Games. Hola a todos, Roy Gómez para Poker10.com. Estamos con Andrés Schillinger, jugador alemán pero afincado en Marbella desde el 95. Y bueno, es uno de los short stacks de la mesa final. ¿Cómo fue este torneo? La verdad, una gran experiencia y prácticamente todos los días me quedo como último. Así pensé, a lo mejor me quedo último ahora en la mesa final hasta el heads-up también, ¿no? Y a partir de ahí voy a atacar. Pero bueno, estás con otros 9 jugadores. Muchos desearían estar en tu posición, aunque tuvieran esas pocas fichas que tienes, ¿no? ¿Perdón? Que muchos jugadores desearían estar en el donde estás tú ahora mismo, de los 300 que participaron. Sí, claro que sí. Para mí es un gran éxito. Es el segundo torneo en vivo que juego. Y yo creo, más no puedo esperar. ¿Juegas más en internet o juegas más en vivo? Juego más online. Es el segundo torneo en vivo que juego. ¿Y prefieres jugar en internet o te gusta más en vivo? ¿En vivo es un poquito más divertido? Es que cada cosa tiene sus cosas especiales, digamos, ¿no? En vivo, claro, se puede charlar con los jugadores y todo eso. Online, muchas veces, por ejemplo, ayer, las últimas 2 horas, cansado, no tienes mano, es que te aburres, ¿no? Y online, al menos puedes mirar la tele, puedes jugar aparte otro torneo o lo que sea, ¿no? Y eso también son ventajas, pero ambos tipos, creo, tienen sus especialidades, ¿no? Sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Perdón? Sus ventajas y sus inconvenientes tienen. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias por este tiempo y te deseamos muchísima suerte en esta mesa final. Muchas gracias. Roy Gómez para Poker10.com.